Yo creo que el balance no del año, sino de este primer mandato es más que positivo porque hemos logrado muchas cosas, desde lo que es obra hasta eventos mega populares. O bueno, también nosotros siempre decíamos que nos encontramos un Matilde dormido y de la cual esta gestión ha hecho mucho hincapié en eso y creemos que ha sido favorable. Te digo, tanto en lo social como en la gestión. Gestión de obra y con lo que conlleva. Nos encontramos con un pueblo que en cuanto a lo que es agua potable, teníamos un 60% del pueblo sin infraestructura de calidad. Hoy eso ya está todo hecho y el vecino disfruta de buena presión y agua tanto a lo ancho o largo del pueblo, está todo cubierto. Hemos también trabajado mucho en lo que es caminos rurales, hemos trabajado en lo que es la ampliación del Sanco en conjunto con la Comisión del Sanco, hemos hecho partícipe a todas las instituciones que por ahí quedaban afuera de cualquier evento o no sé, se ha trabajado mucho en eso, en el tema, no sé, creo que el balance sí, en general es positivo. O sea, si te tengo que nombrar cada uno de ellos, obviamente que me voy a olvidar, pero bueno, dentro de los aciertos y errores, creo que fueron más los aciertos, y por ahí quedó denotado en las últimas elecciones, donde obtuvimos cerca del 65-64% de los votos.